Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Después de tanto tiempo, nuevamente me encuentro por acá presentándoles una nueva opción turística para que ustedes puedan visitar. En esta ocasión me he trasladado hasta el municipio de Tiquizaya, esto acá en el departamento de Aguachapán, para visitar las cascadas de Malacatiupán, ya que son unas cascadas de aguas termales o aguas calientes. Mencionar que estas cascadas pues las han caracterizado como la número uno de las cascadas más grandes de agua caliente en Centroamérica y pues la segunda cascada más grande de agua caliente en Latinoamérica, se podría decir. Así es de que este lugar es muy reconocido, pues acá vienen a visitarlo tanto turistas nacionales como extranjeros, y en esta ocasión se me ha dado la oportunidad de venir por acá. Vaya amigos, después de un largo recorrido hemos llegado por fin a este bello lugar. Ustedes pueden ver acá la cantidad de turistas que han venido este día a este hermoso lugar. Ahí pueden ver las personas que vienen llegando, ya que este lugar es muy reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Amigos, quiero comentarles que por qué se encuentra el agua así en estos momentos, y es que porque acá en El Salvador pues en esos momentos se encuentra la época lluviosa, y pues el día de ayer, me imagino, bueno, estos días atrás ha estado lloviendo, y entonces por eso se encuentra el agua así. No porque esta agua es, el color de ella es color turquesa cuando se encuentra así en lo natural como nace el agua. Amigos, nos encontramos en este lugar conocido como el Salto de Malacatiupán. Este lugar pues tiene sus características, sus historias, y pues una de las características es que, si ustedes pueden ver esta roca en forma de cabeza de gorila, también este lugar es conocido como el cráter del gorila por esa roca en forma de gorila. Así también pues tenemos la historia pues de este lugar, que este lugar es conocido como el Templo Redondo. Malacatiupán en náhuatl significa Templo Redondo, ya que este lugar pues, según las historias, era utilizado pues por nuestros antepasados, por las personas que habitaron estos lugares, pues acá venían a hacer sus rituales. Así es de que estas son algunas de las historias que se cuentan de este hermoso lugar. Thank you.
Vaya, mis amigos, para los que se preguntan cuántos metros tiene de altura esta cascada, pues déjenme contarles que tiene aproximadamente 12 metros de altura de caída libre. Y pues la poza tiene de profundidad aproximadamente de 6 a 8 metros. Acá donde se pueden ustedes, si algún día vienen, acá donde se pueden bañar, se pueden tirar de esta altura, de esta peña, o también se pueden tirar de la otra opción, de este lugar. Así de que esa es la recomendación, tirarse en este lugar, porque acá es donde está hondo, no hay piedras. Otra cosa, que en este lugar, acá donde ustedes pueden ver que cae la cascada, ahí tampoco se pueden bañar, porque si ustedes pueden ver ahí está una peña, y según historias, pues aquí han habido vidas que lamentar, lastimosamente. Así de que hay que tomar las precauciones a la hora de visitar lugares así que uno no conoce mucho. Hay que orientarse primero para disfrutar de este bonito lugar.